Yo soy Manuel González Granada, pero durante 20 años fui Claudio Noboa y desconocía mi verdadero origen gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y también de políticas públicas que se habían creado ya como el Banco Nacional de Datos Genéticos y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Pude restituir mi verdadera identidad, que implicó empezar a conocer mi origen. El tiempo es implacable, la gente se va de a poco. Y bueno, y fuimos, las que fuimos quedando, fuimos luchando para buscar los nietos que nos faltaban. Y así, con los años de lucha y trabajo, yo pude encontrar mi nieta. Pero ya grande, la encontré a mi nieta con 20 años. Ay, el momento de encontrar a mi nieta fue maravilloso. La restitución de la identidad de una persona no es algo que sucede solo cuando se lo encuentra y se le dice, vos no sos Claudio, vos sos Manuel. Eso es la identidad, si se quiere, desde el punto de vista legal, ¿no? Es un nombre que es muy importante, pero uno tiene que incorporar ese nombre, tiene que incorporar esa historia que además es la de tu mamá, la de tu papá. Así que yo creo que el trabajo de las abuelas no termina hasta que encontremos el último nieto o nieta.